Vecinos y vecinas de la región del Biobío, lo que está en crisis junto con la economía de nuestra región, junto con la calidad de vida, también es el régimen de representación. El régimen de partido y de gestión pública que se impuso en este país por parte de la derecha y la concertación en un acuerdo en lo oscurito. Y que también está en crisis a nivel internacional en cualquier parte donde uno mire. En África, en Europa, en América Latina mismo, en Brasil. Es el régimen de partido que clientela a los ciudadanos, que genera clientelas políticas en base a favoritismo, en base a supuestas ayudas, que lo que hacen es resolver problemas inmediatos, pero ocultar los verdaderos problemas de fondo que tiene la sociedad. Tenemos problemas mayores, necesidades mayores y sueños mayores. Necesitamos que se pague la deuda histórica de los profesores y que se refunde el proyecto educativo regional al servicio de un nuevo proyecto de desarrollo regional. No el modelo de mercado, el dogma empresarial que tenemos hoy día en nuestra escuela y que estamos condenando a nuestros niños a la desesperanza, a no tener futuro. Como por ejemplo a los niños del campamento de la tranquilidad que está frente a este monumento que se acaba de inaugurar. Nosotros creemos que para recoger esas demandas y para llevarlas y concretarlas, necesitamos sacar de la cancha a estas autoridades que lo han hecho mal, que defienden otros intereses, y darle el protagonismo a los sujetos populares, a los trabajadores, a los sindicatos, a la gente que está desde abajo luchando por mejor calidad de vida y mejores derechos. No vote nunca más por la derecha, no vote nunca más por la concertación. Se juren de guata que van a defender nuestros derechos, no lo van a hacer. Vote por la lista H y por Roxana Miranda. Gracias, Javier.